el Senado de la República liquidó a 2.000 asesores que trabajaban en áreas administrativas, legislativas, de comisiones, del Servicio Civil de Carrera, así como mandos medios y superiores, por un monto de 368 millones de pesos. El presidente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, el senador Ricardo Monreal Ávila, detalló que, a mes y medio de la instalación de la 64 legislatura, estos recortes se enmarcan en la austeridad republicana que ha planteado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a la cual se han suscrito los senadores en la Cámara Alta. Monreal Ávila detalló que en un inicio solo se habían contemplado 100 millones de pesos para el pago por este concepto, mismo que se vio rebasado por más de 260 millones de pesos, gastos que pudieran ser solventados por estas medidas de austeridad, al resultar un total de 368 millones 719 mil pesos. Si no hubiésemos hecho el programa de austeridad desde el 1 de septiembre, no habríamos podido liquidar a los trabajadores, funcionarios o asesores de los senadores, de quienes estaban en algunas comisiones por honorarios, acotó. Asimismo, el presidente de la JUCOPO detalló que el ajuste en las plazas afectó a un total de 2.040 trabajadores, 1.122 asesores y auxiliares que cobraban por honorarios en la anterior legislatura, 486 plazas de las comisiones legislativas, donde se encontraba personal que pueden contratar los presidentes y secretarios de estos. Finalmente, señaló que además, 56 de grupos parlamentarios, 181 administrativos, 33 del Servicio Civil de Carrera, así como 155 mandos medios y superiores y 7 operativos de confianza,